corporativo ha sido plasmado pocas veces en una serie televisiva con tanta fidelidad como en Succession. Un magnate de un emporio multinacional situado en Estados Unidos se enfrenta a la problemática que muchas empresas familiares padecen al carecer de planes de sucesión estructurados, objetivos y programados. Succession narra las intrigas de una familia disfuncional que, como la mayoría, padecen las adicciones, intrigas, ambiciones, aunque la diferencia con el resto del mundo es el capital variable del que deberían ser responsables y que son capaces de una guerra de odio, lodo, corrupción y rencores con tal de obtener sus más perversos propósitos e intereses individuales sin pensar en el bien común. En el bien de un imperio que parecería derrumbarse ante la ineptitud de los herederos. Es la paradoja del líder único, del gran árbol a cuya sombra ni el pasto crece. Para analizar esta obra nos acompaña el doctor Marco Antonio Saint Chávez. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie que nos habla sobre los privilegios, sobre el poder, sobre el dinero, sobre la ambición, sobre las traiciones. En fin, algo que podríamos ver en nuestra vida cotidiana y que nos refleja mucho también de lo que se vive en los diversos sectores. Y me refiero a la serie de Succession, y para eso me acompaña el doctor Marco Antonio Sin. Marco Antonio, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, maestro. Estoy a tus órdenes y muy agradecido por la invitación. ¿Por qué elegiste esta serie y qué fue lo que llamó tu atención de traerla aquí sobre la mesa, este programa? Primero que todo, porque es considerada la mejor serie de la actualidad, y sin duda lo es una serie muy completa, con un manejo de las cámaras muy buena, con una temática que es común a todas las personas, no importando el nivel socioeconómico, no importando el país del que seamos, y también por la gran música, la gran banda sonora con que cuenta. Digo, es una obra muy completa que además es accesible de manera muy, muy fácil, y venir a hablar del poder y venir a hablar de la ambición y venir a hablar de muchas de las características inherentes al ser humano, pues es muy interesante siempre. ¿Hay una relación entre el poder económico y el poder político o se manejan por cuerdas separadas? No, desde luego que la hay, y es una relación indisoluble. Aquí en esta serie lo podemos ver, siempre el poder económico tiene intereses políticos y el poder político tiene intereses económicos. En un sistema como es el estadounidense, el político siempre busca tener una buena relación con el poder económico por cómo se da el financiamiento de las campañas, por ejemplo, por cómo en esta empresa, en Waystar Royco, es una empresa de medios, y pues los políticos, siempre interesados en manejar una buena imagen, necesitan tener una buena relación con los medios de comunicación. Y eso se da en los lugares en los que se niega que haya una relación entre estos dos tipos de poder y en los lugares en los que no se niega. En todas partes hay una relación muy, muy íntima entre ambos poderes. Esta serie nos muestra Estados Unidos, estas relaciones que se generan. ¿También en México sucede lo mismo o parecerían que son dos mundos distintos? Sin duda sucede lo mismo. Lo que sucede en Estados Unidos, ahí vemos a lobbying en las cámaras de todo momento, de las legisladoras y los legisladores que son propuestos por las grandes empresas. Eso lo vemos también aquí. Aquí siempre ha estado un poco, se ha visto como un tema tabú, el cabildeo en México, pero es una realidad que existe. Es una realidad que existe también una presión para los órganos jurisdiccionales en algunos momentos para resolver en tal o cual sentido. Y también es una realidad que existe presión para con la administración pública, entendida esta como el poder ejecutivo, y para todas las instituciones públicas que tienen algún tipo de incidencia en la vida cotidiana de las grandes empresas. En la serie nos muestran esta resistencia a dejar el poder. Muchas veces es algo que desde el sector público, aquel político que está y que son legisladores que llevan mucho tiempo y que les cuesta dejar el poder. Pero también el sector privado, aquel que tiene su empresa y que de alguna manera podría cederla a las futuras generaciones, les cuesta. ¿Qué es lo que representa esto de dejar el poder o de mantener el poder? Y sobre todo las crisis que en un momento dado el entorno al mismo pueden generar. Bueno, sucede un fenómeno que parecería raro, pero no lo es.
En realidad, la persona que no ha ejercido poder o no ha ejercido el poder que quisiera ejercer, pues quiere llegar a ese momento en que pueda ejercer el mayor poder posible y concentrarlo. Y la persona que históricamente lo ha hecho, y aquí lo vemos con los herederos de este imperio, lo que buscan es mantenerlo, porque siempre lo han ejercido, nacieron dentro de ese, de esa burbuja y no saben lo que es lograrlo como sí lo sabe su padre. Entonces, su padre, que es quien finalmente se resiste a abandonar el poder, porque, repito, esto es algo inherente al ser humano, sabe lo que le costó. Ellos no saben lo que costó porque, repito, nacieron dentro de ese estatus. Uh-huh. Y entonces es un fenómeno, el del poder, que es adictivo, ahí nos queda claro. Es un fenómeno por el que está dispuesto a hacer la gente muchas cosas. Uh-huh. Como ya lo señalaste, Diego, la traición es el pan nuestro de cada día en este tipo de medios, público y privado. Uh-huh. Y también el hecho de generar algunos grupos de poder en donde vayan los grupos de interés, en donde vayan en el mismo sentido. Y aquí lo vemos en la serie con los conocidos como stakeholders, que son, se ha traducido al español como las personas interesadas, uh-huh, que pueden ser los proveedores, que pueden ser los socios, que pueden ser los trabajadores, todas aquellas personas en las que el quehacer cotidiano de la empresa o del gobierno tiene un impacto directo. Todas esas personas son personas interesadas y que juegan un rol muy específico como factores reales de poder, uh-huh, que llevan a que haya este tipo de combate por llegar hasta el trono del lugar de que tratemos, ¿no? Esta parte que dices que no tienen definido hacia dónde van, ¿no? Y que por de alguna manera sus intereses podrían considerar que son legítimos en esta lucha de, bueno, yo construí este poder, me corresponde, las generaciones que vienen, bueno, pues ya es hora de que nosotros también hemos estado trabajando con él. La falta de una estructura interna. ¿Cómo afecta a una empresa micro, mediana y macro empresa? Pues es parte de la dirección estratégica. Cuando en cualquier curso de alta dirección se puede uno percatar de que la dirección estratégica a veces, uh-huh, se ha visto como algo innecesario. El gobierno corporativo, la estructura que tenga esa sociedad, se ha visto como algo que luego lo vemos, se posterga. Y la realidad es que en el sector privado, que es donde se puede de mejor manera llevar a cabo esta dirección estratégica, que entre sus elementos está el de prever cómo se va a suceder la toma del poder, la línea de sucesión famosa. Uh-huh. Esto no sucede y es muy difícil que suceda en el sector público porque las líneas sucesorias pues no están muy claras, no se puede establecer porque finalmente mucho de ello está sujeto al voto popular, claro, muchos de estos cargos, o al voto de algún órgano colegiado, uh-huh, o a decisiones externas a la propia organización. Entonces es muy difícil, pero en el sector privado creo que sí se puede, el gobierno corporativo se puede fortalecer y cada día en México se está viendo más una cultura hacia darle este orden a las sociedades de derecho privado. En el tema de la impunidad también lo vemos, y además tú has trabajado mucho en estos temas de corrupción, impunidad, pues vemos que hay un delito, no nos vamos a meter, que se lleva a cabo dentro de la serie, pero que existe una impunidad en estas élites. A veces se dice que en la cárcel están aquellos que no tuvieron dinero para pagar un abogado o que no tuvieron los recursos. Esto también sucede en nuestro país y sucede en los diversos contextos en los que se viven. Solamente aquellos que no tienen recursos muchas veces tocan la cárcel, o ha cambiado esto. Desde luego es una realidad, es parte de la brecha que existe entre los diversos sectores de la población. Acá vemos que además de que desaparece este delito entre los muchos que se pueden ver durante la serie, este es el delito más grave que se puede ver, no vamos a spoilear nada. Sí, sí, sí. Pero además de que se desaparece, se crea una nueva narrativa. Y ahí se ve la gran experiencia que tiene como un magnate de los medios, Logan Roy, de no solamente tapar las cosas, sino además cambiar el sentido de todo y lograr manipular finalmente, uh-huh, a la sociedad para que se haga a la idea de que lo que sucedió fue otra cosa diferente a lo que verdaderamente pasó. Interesante eso, nos quedamos con esa reflexión. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultural Derecho.
Estamos de regreso en Cultura del Derecho con el doctor Marco Antonio Sein. Y bueno, ya estamos hablando de esta serie que nos ha llevado a entender diversos actos que se llevan dentro de la misma. Y hablamos del tema del nepotismo. ¿Cómo afecta el nepotismo dentro de las empresas? Finalmente, en las empresas familiares, y esto se puede ver en muchas experiencias, y en México es algo muy común, tienen un aliento muy corto, y es una experiencia probada. Más o menos se dice que una empresa familiar, si se mantiene con una administración estrictamente familiar, dura 3 generaciones. Uh-huh. Y acá lo vemos que, a pesar de ser un holding poderosísimo con muchas empresas, incluso a pesar de ser una empresa pública que cotiza en la bolsa, etcétera, sigue siendo administrada por una familia, que son accionistas, que son directivos, y que finalmente, cuando se tiene este esquema en el que el directivo además es accionista y se tienen distintos intereses y no hay una alineación de toda la empresa hacia un mismo destino, vemos que hay conflictos de interés. Y esos conflictos de interés llevan a que esa administración no profesionalizada, sino basada simplemente en los lazos familiares, lleve a poner en riesgo no solamente los acuerdos dentro del Consejo de Administración, dentro de la Junta Directiva, sino a poner en riesgo la viabilidad misma del negocio. Uh-huh. El tema de las empresas, el tema de cuidar la imagen de las empresas, ¿realmente afecta que se deteriore la imagen de una empresa? Y le aumento un adicional, el empresario. Porque tenemos personajes que de pronto no les importa lo que tuitean, no les importa lo que van publicando tanto en Estados Unidos como en México. Y realmente yo creo que son conscientes de que no hay quizá una afectación o que quizá les puede llegar a beneficiar. No creo que haya un desconocimiento del tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, cada día se exige más a las empresas, cada día hay políticas de cumplimiento más claras, cada día se exige que una empresa sea socialmente responsable, lo que no pasaba hace algunos años, y cada día esas empresas tienen que incluso dedicar buena parte de sus recursos a fortalecer su imagen, a tener un área dedicada a ello, a tener una fundación incluso. Y el hecho de que sus directivos, el hecho de que sus accionistas salgan y hagan cosas quizás imprudentes, salgan a una red social a decir algo, y hay una afectación clara, y lo podemos ver con los tweets de Elon Musk, uh-huh, en donde en alguno de ellos y en una entrevista de radio que dio, tuvo un impacto directo al otro día en el valor de las acciones de Tesla. Hoy las regulaciones en Europa llevan a que la realidad de la motorización de los automóviles se vaya hacia la hibridación o se vaya hacia la electrificación. Uh-huh. Y hoy tenemos que por eso incluso el costo de los vehículos es mayor y el precio final para el consumidor también tenga un impacto, claro, serio, en donde el propio gobierno debe incentivar. Y ahí es donde entra este juego circular de, bueno, te regulo y te exijo, pero yo también voy a incentivar el consumo a través de un cobro menor de impuestos, a través de una tenencia menor o incluso de el no cobro, ¿no? O de la exención del pago. El papel de los medios de comunicación, que también lo vemos, el dueño Roy es dueño de varias empresas locales televisoras. En la política lo vemos, el papel que juegan los medios de comunicación constantemente, quizá antes eran mucho más fuerte, y que veíamos que incluso, a mí se me ocurre en Italia, cuando Berlusconi se lanzó de candidato, pues tienes la televisora que te apoya, que te impulsa y que te permite ocupar estos juegos de poder político, senadores que han llegado por televisoras, o sea, no están alejados los medios de comunicación en eso. Y ahora las redes sociales, podemos ver un candidato que actualmente es gobernador, que donde el papel de las redes sociales juegan un papel, fueron importantes. ¿Cómo ves tú esta relación que se va gestando entre medios de comunicación, poder y la propia participación política? Pues como lo señalábamos en un principio, es una relación no solo indisoluble, sino creciente. Hoy los medios de comunicación, y como sucede con Waystar Royco, tienen que empezar a replantearse la forma tradicional de hacer las cosas y tienen que empezar a ver hacia las redes sociales, hacia Internet finalmente en lo general, porque en muchos sentidos el poder político está dejando de depender solamente de los medios tradicionales, de la radio, de los periódicos, de la televisión, para empezar a trasladarse
hacia redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, y eso está teniendo un impacto directo en la preferencia de el electorado, y eso está haciendo que todos estos medios, como lo hace el de la serie, estén volteando a ver hacia estas empresas emergentes, en muchos casos startups, en donde están ejerciendo ya también un poder real, son factores reales de poder, y deben empezar a virar hacia allá, pero la relación va a seguir siendo indisoluble, repito, y creciente seguramente. El tema de las traiciones, la vemos mucho en la serie, sorprende incluso mucho estar viendo estas traiciones que se van gestando. ¿Se dan de forma natural en la vida cotidiana? ¿Se dan de forma natural en las empresas? ¿Se dan de forma natural en la política? ¿Es parte de la misma? Es parte de, claro que sí lo es, y además lo que sucede en la serie es algo muy interesante. Al haber estado formados los hijos, los cuatro hijos, con esta cultura de lograr, no importando los medios, llegar a tal objetivo, ni siquiera a veces se dan cuenta de que están haciendo mal. Es decir, no tienen escrúpulos. ¿Qué es eso? Y entonces esa formación, esa deformación que tienen y esa carencia de valores los lleva a hacer lo que sea necesario, a hacer la alianza eventual que sea necesaria para poder ir saliendo al paso. Y entonces, esta falta de escrúpulos, esta falta de valores y este arrojo que tienen, esta forma de ser temerarios, los lleva también a, en algún momento, eso sí sucede, a tener algún tipo de arrepentimiento, y los satisfactores económicos y de poder dejan de ser los grandes satisfactores, pero no saben cuál es el elemento que verdaderamente los va a llevar a ser felices. Entonces, ahí vemos personajes vacíos, rotos por dentro y sin una finalidad clara hacia dónde ir. Interesante esta reflexión. Muchas veces pensaríamos que el poder y el dinero nos permiten lograr la satisfacción ideal del hombre, del ser humano, y esto no es así. Hay otros factores que nos llevan justo en busca de la felicidad. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Estamos en Cultural Derecho. Lo pesada que estuvo la Navidad en mi casa. ¿Ya ves que se murió mi tío? Pues andamos en la repartición de sus empresas de muñecas como yo. Ya sabes todos los problemas que hay. Sí, te entiendo. En mi casa siempre se arma la campal por el terrenito de Acapulco del abuelo. ¿Tanto pleito por un terrenito en Acapulco? Porque aquí es un país completo el que viene por la herencia de mi tío. Sí, sí. Mi abuelo tenía vacas y 2,000 milpas y de allí hizo su guardadito, pero al final lo vendió todo porque el gobernador lo persuadió para vender sus terrenos. ¡Órale! ¿Qué cosas pasan en nuestro país? Mira, en el caso de mi familia no hay intervención de gobernadores corruptos, pero el gobernador de Nuevo León quiere entrar, comprando todas las acciones de la empresa para que su esposa pueda promocionar su marca de maquillaje para muñecas Barbie. ¿Barbies? ¿Y por qué no muñecas como tú? Ese no es el punto, Alebrije. Se está jugando el trabajo que mi tío construyó y los allegados a la familia quieren quedarse con todo. Oye, ¿no es tu tío el fundador de muñecas Las Netitas? Ese mero es mi tío. Oye, pues mi abuelo tuvo que abandonar su pueblo porque esa empresa se coludió con el gobernador para talar el bosque y nos aterrorizaron a todos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho con el doctor Marco Antonio Sein y la pregunta de las sucesiones, ¿no? Esta parte que siempre podrían ser adelantadas, siempre generan movimiento o caos, podríamos decirlo, una revolución cuando se va a llevar a cabo la misma, ya sea que porque la abriste con poco tiempo o cuando la abriste con mucha antelación. ¿Cómo afectan o cómo benefician estas sucesiones y los tiempos de las mismas? Bueno, ahí en este caso el timing es fundamental. Vemos en la serie que el padre, Logan Roy, dice, voy a ya transferir el poder a Kendall, pero sucede que después de algún suceso, no voy a contar cuál, se arrepiente y quiere permanecer en el poder. Y el adelantar tanto la decisión, porque todavía queda claro, no estaba decidido de manera contundente, genera un choque y una división dentro de lo de toda, no solo de los cuatro hijos, sino de todos los consejeros externos a la familia que hay ahí. Genera un choque y genera que entre en una crisis la organización.
Sucede también en la política, cuando se adelantan los tiempos de tal manera que quienes aspiran a llegar a ese lugar, que quien lo ocupa actualmente lo empieza a mover y empieza a decir yo veo a tales y tales y tales, pues sucede una fractura incluso interna y sucede que toda la estabilidad que se busca tener dentro de la organización, en este caso pública, pues no se logre y finalmente se entre en una crisis a veces institucional que lleve a que el proyecto mismo de ese grupo se vea en un serio riesgo. ¿Es natural estas separaciones de grupos políticos en un momento determinado y que se vayan construyendo alianzas, pero también enemigos se vuelven a hacer, ¿no? Claro, y como dicen, los enemigos son para siempre, las alianzas a veces son efímeras, uh-huh. Y sí, es natural, es parte de la naturaleza humana. El ser humano como ser social tiende a asociarse y tiende a asociarse con quien vea los mismos intereses que está viendo. El Estado mismo, uh-huh, es una asociación política, la asociación política por excelencia, en donde todas estas personas decidieron ponerse de acuerdo, ceder algo de su libertad para llegar a un fin común y llegar a ser viables y llegar a ser siempre estables. Y es parte de la palabra Estado. Y esa estabilidad es el que se busca lograr al generar estos grupos políticos, que repito, en muchos casos son efímeros y en cambio los enemigos no lo son. Interesante con esta parte. Ahora, la relación del crecimiento económico de muchas familias con el poder. Hemos visto que han crecido, que se han venido produciendo y que muchas veces parecería que el poder político es para beneficiar o para ayudar a las personas, pero también hay ciertos sectores económicos que se apoyan y que vemos que a lo largo de la historia han crecido su economía, ¿no? Claro, con base en el poder político. Sí. Y eso es donde vemos que esta relación entre ambos poderes está presente, está más viva que nunca, porque finalmente se necesitan, porque ambos grupos, quienes estén ejerciendo el poder político y quienes ejerzan el poder económico, quieren mantenerse y depende uno del otro en muchos momentos para poder lograrlo. Uh-huh. Y eso no va a cambiar. Y eso es parte de la esencia humana y eso es parte de lo que tenemos que empezar a regular en nuestras sociedades, porque claro, es una realidad, entonces toca regularla. Decir que la vamos a acabar y que eso ya no va a suceder, eso simplemente es imposible. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Marco Antonio? Pues agradecerte, Diego, agradecer a todo tu equipo de producción por esta charla tan amena, dejar algunas ideas como esto de tratar de, en la medida de lo posible, en nuestras empresas, tener el orden suficiente para no ponerlas en riesgo. En el caso de las instituciones públicas, buscar también que así sea, aunque ahí es mucho más difícil, porque es mucho más difícil prever el futuro ahí. Y buscar en todo momento y aprender de este tipo de series, de este tipo de lecturas, de todas las obras que abordan este tipo de temáticas, House of Cards, El Padrino, etcétera, Juego de Tronos, que llegar al poder económico o político que algún día pensamos nos va a llevar a querer más y a querer más y a querer más. Y saber que eso no nos va a llevar invariablemente a ser felices, sino ser felices implica una cuestión mucho más integral en el ser humano y no solamente ejercer una gran cantidad de poder. Muchas gracias por haber estado con nosotros, mi querido Marco Antonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. También los invitamos. Los martes estamos en Derecho a Debate en el 96.1 FM en Radio UNAM. Que tengan muy buen día. Thank you.